su prueba individual ejemplar con el número 8, Embrujo de la Almería. Tiene registro certificado de Astecilla, 44 meses de edad, color castaño. Este ejemplar es un hijo de Hermano Sol de Villamilena en Dinamita de la Almería. El abuelo materno, prodigio de María Rosa. Álvaro Restrepo, el criador. El propietario es el criadero La Almería. Pasta en La Almería, municipio de La Ceja, departamento de Antioquia. Y su montador es Eduard Jaime Restrepo Bolívar. Con el número 8 en la prueba individual, el Brujo de la Almería. Su prueba individual con el número 8, Embrujo de la Almería. Thank you.
pantalla, señoras y señores, el formato 1.
grado A, 17 al 19 de agosto, grado A en Palmira, invita las de Occidente. Armenia, la grado A, 5 y 6 de octubre, invita a Cabaquín. Este potro número 8 es un potro que tiene calidad en el trote, que llegó hasta el final también a esa comparación, y el potro no altera los ritmos, es un potro que se sostiene más fuerte que los otros dos potros que están frente a él en esa prueba. Buen trote y está iniciando un galope con voluntad. Después vienen los tres potros, el potro número 11, el potro número 11, le agradecemos la presentación, este potro no alcanzó a quedar en el grupo de los potros calificados cuando entraba a la prueba del galope, el potro nos volvía poco brusco y por eso no quedó en el grupo final. Después vienen los tres, el 21, el 7 y el 19, el movimiento, los tres potros, por favor. Estos tres potros que comparamos, primero hicimos con ellos el cambio de dirección y en el cambio de dirección hubo dificultad en los tres potros, uno por mando y dos porque se sentían incómodos en la prueba, pero no era suficiente para con esa prueba elegir el mejor potro, porque los tres potros, si los ven ahí andando en este momento, tienen cadencia, son representativos y tienen preparación en este momento para esta competencia. Fuimos alargando y llegamos a la prueba de la licuadora y el potro 21 se nos incomodó en el momento de galopar. Siempre el potro le daba más dificultad que a sus dos compañeros, es el segundo puesto en la categoría. Y quedan el 7 y el 19. Y cuando vimos el 7 y el 19 en la licuadora, siempre un potro que tanto trotando como galopando demostró solvencia, facilidad, desarrollo, no se lanzó. Él en este momento tiene mejor balance en los dos ejercicios del trote y del galope y aguantó hasta el final el ritmo. Mejor el 19, primero el 7. Ha sido declarado mejor potro en proceso de adiestramiento de trote y galope, Lucero de Sol de la Siberia, el hijo de Hermano Sol de Villamilena en Ráfaga de Siberia, del criadero El Paraíso, montado por Oscar Trujillo Marulanda. Primer puesto para el ejemplar con el número 7, Baila Bien de los Tulipanes, el hijo de Gallardo de Providencia, en sorpresa de Mi Quinta Real, de propiedad de Luis Fernando Ocampo Maya, Carlos Andrés Torres, el montador. Segundo puesto para el ejemplar con el número 21, Ludópata de Mi Santuario, el hijo de Gaddafi de La Rochela, en Matraca de Villalaura, Edison Aurelio Gómez Duque es el propietario y su montador César Augusto Mesa Medina. Tercer puesto para el ejemplar con el número 8, Embrujo de la Almería, el hijo de Hermano Sol de Villamilena, en Dinamita de la Almería, de propiedad del criadero La Almería, y monta Eduard Jaime Restrepo Bolívar. Cinta verde de cuarto puesto para el ejemplar con el número 2, Marengo de Paguana, el hijo de Tentador del Gran Chaparral en Luna de Paguana, de propiedad del criadero Paguana, monta Willington Franco. Y cinta blanca de quinto puesto para el ejemplar con el número 14, Breico de la Fortuna, el hijo de Romántico de Providencia, en Pretenciosa de San Miguel, del criadero La Fantasía, montado por Roberto Carlos Arias Hernández. Mejor potro en proceso de adiestramiento de trote y galope, Lucero de Sol de la Siberia.